El tema que hemos tratado y que le hemos traído en el día de hoy, y es sobre un caso que ha estado aconteciendo en Vista al Valle y la Fiscalía de San Francisco. Y es que denuncian que la Fiscalía presuntamente se niega a recibir denuncia de supuesto ladrón en el sector Vista al Valle. En el sector Vista al Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís, residentes se encuentran en un estado de zozobra debido a la supuesta negativa de la Fiscalía de recibir la denuncia contra un presunto antisocial que está cometiendo robos en la zona. Los afectados han manifestado, expresado su frustración ante la aparente inacción de las autoridades judiciales en este preocupante asunto. Simeón Polanco, quien habló en representación de los residentes afectados, detalló que el individuo señalado como Melvin Checo, ha estado ingresando a diversas viviendas con la intención de perpetrar robos de diversos artículos. A pesar de los esfuerzos de los afectados por presentar una denuncia formal, la Fiscalía ha planteado obstáculos que impiden la recepción de la denuncia, lo que ha generado indignación entre los habitantes de Vista al Valle. Los afectados hacen un llamado urgente de las autoridades para que tomen medidas concretas y eviten que la situación se agrave en su búsqueda de justicia y seguridad. Los residentes instan a la Fiscalía a reconsiderar su postura y recibir la denuncia, permitiendo un proceso legal que garantice la tranquilidad de la comunidad. Vamos a poner en pantalla, la llamada un segundito, por favor. Vamos a poner en pantalla la pregunta del día a propósito de este tema. Y es que, ¿considera usted que la presunta falta de respuesta de la Fiscalía ante las denuncias de robos refleja una deficiencia en el sistema de justicia local? ¿Qué entiende usted que está pasando a nivel local con la Fiscalía y ese soporte y ese servicio que debe dar a los ciudadanos? Vamos a recibir la llamadita. Buenos días. Buenos días. Ok, en lo que contactamos. Buenos días. ¿Cómo digo ya? Buenos, Raúl, ¿cómo te digo ya? Saludos. Un poquito más despacio, Raúl. Le escuchamos. Buenos días. Buen día. A mí me están haciendo una llamada con relación a una protesta, una marcha que tenemos día a día. No sé si ya están conmigo. Ok, Raúl, pues muy bien, vamos a darle paso para que dé la información. Lo que pasa es que me llamó de allá Joan para hacerme una entrevista y me han dado el inesperado. Ah, sí, porque estábamos haciendo la presentación del espacio, Raúl. Entonces, okay. Pues, mire, vamos. Escúchame, déjenme entrar y saludar. Sáquenlo del aire, pónganse de acuerdo con el caballero y entonces luego lo pasamos al aire. Estamos como... Miren, vamos allá pues a darle los buenos días, sí, a Yerjan, que está con nosotros en el panel. Buenos días, Yerjan. Buenos días, Carolina. Buenos días a todo el equipo de producción. Contacten al señor y hablen con él y explíquenle que están en la parte introductoria del programa. Buenos días a todo el público que nos ve. Gracias por estar ahí, a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos ve a través de cada una de nuestras redes sociales. Aquí estamos. Yerjan, a propósito de demandas y situaciones... Tenemos ese tema en Vista al Valle, de que la Fiscalía no le presta atención a los ciudadanos de esta zona. Adelante. Miren, llegar a una conclusión sobre una opinión al respecto es que hay que tener la otra parte. Aquí tenemos una parte, que es la de los denunciantes. Había que escuchar a la Fiscalía o a sus representantes para ver qué es lo que ha faltado. Hay que ver de qué manera ellos hicieron esta denuncia, cuál fue la información que llevaron, porque no me parece a mí que la Fiscalía tenga ningún tipo de interés en no investigar un caso. Supongo que, respecto de esto, ¿qué es lo que se hace a través de una denuncia?
Bueno, se pone en conocimiento de la autoridad para que haga una investigación. Para que haga una investigación. ¿Por qué? Por el simple hecho de que usted denuncie algo, el Ministerio Público, si no es un hecho, ¿verdad?, que todo el mundo conoce, que fue un hecho público, que hay diferentes testigos, no puede accionar sin primero investigar. Es decir, no puede ir a solicitar una orden de arresto en contra de esta persona hasta que no haya hecho la investigación en este lugar. Y entonces me gustaría, para poder opinar, ¿verdad?, con objetividad sobre este caso, entonces ver cuándo ellos llevaron esa información, hace qué tiempo ellos estuvieron en la fiscalía, y si pudiera llamarnos uno, alguna de las personas que han hecho la denuncia, y completarnos esta información, sería de gran importancia para saber cuándo fueron, cuál fue la información que llevaron, qué fue lo que solicitaron en principio, y entonces ver de manera directa cuál fue la respuesta que le dio la fiscalía, los representantes del Ministerio Público aquí en la provincia de Duarte, porque es que no parece algo lógico que se lleve una denuncia a la fiscalía y que estos no quieran accionar sin ningún tipo de razón. Alguna razón tiene que haber, y se lo digo porque nosotros somos abogados y cuando estamos allá en fiscalía siempre, ¿verdad?, hay algo que hay que completar. Que mira que vamos a citar a la persona en caso de que se conozca, que mira que vamos a ver la información, que mira que vamos a investigar, y quizá a veces la gente se desespera en el proceso. Vemos ahí a una persona que supuestamente es un ladrón, vemos que alguien está golpeando una cámara y ahí se ve perfectamente el rostro de la persona. Cuando la cámara se voltea, ¿verdad?, aquí cuando se cae, perfectamente se ve el rostro de la persona, pero, no podríamos nosotros de este programa asegurar de que esa es una persona que es un ladrón. Pudiera no serlo, pudiera ser un toxicómano, pudiera ser alguien que no le gusta que tenga algún problema con las cámaras de seguridad, lo que sea, ¿verdad? Esto es para preservar la presunción de inocencia que tiene la persona. Y entonces, por eso le decía que me gustaría que alguno de ellos nos llame, si están viendo el programa, o que nos llamen de fiscalía para que nos expliquen cuál ha sido la situación que se ha dado con este caso. Porque es que no veo qué interés pudiera tener el Ministerio Público en no darle seguimiento a una denuncia de robo tan importante como esta. De manera que si alguno de ellos nos está viendo por ahí, por Vista del Valle, de la persona que fue a hacer la denuncia, me gustaría que hagan una llamadita para entonces hacerle algunas preguntas. Bien, sí es demasiado importante, y de hecho esperamos y entendemos que la Fiscalía a nivel local debe de pronunciarse de manera oficial o formal sobre este tema, porque el hecho de que una comunidad o representantes de la misma estén denunciando de que no le quieren recibir las respectivas denuncias, nosotros, sabiendo que el rol de la fiscalía es el acompañamiento en los procesos que tienen los ciudadanos, y no solo esto, la solución de conflictos, recibimiento de denuncias y querellas, es muy importante que la fiscalía se esté pronunciando sobre este tema y saber qué es lo que está ocurriendo. Me pregunto eso que tú decías, ¿qué interés o qué motivaría o por qué estaría la Fiscalía de San Francisco de Macorís no queriendo recibir denuncias sobre una situación de los ciudadanos de X zona, o de cualquier ciudadano en particular, sobre una situación que le esté sucediendo? Ellos mencionan que diferentes ciudadanos, porque hay uno que es quien en representación, pues sale la información. Aparentemente este individuo ha entrado en diferentes hogares. Ahí están las imágenes que se supone que la brindaron los comunitarios. Hay varias viviendas afectadas. Se puede ver hasta la foto del individuo. ¿Por qué la fiscalía no quisiera o no quiere recibir la denuncia de la comunidad? Porque si estuviéramos hablando de un individuo de poder, de algún
de algún... Sí, un político, ¿verdad? Sí, un político. O de alguna banda importante, con influencia, con poder de la zona y cosas, pero lo que estamos viendo es un individuo que se ve un ladrón común, un ratero de esos que están en los barrios afectando los hogares. Entonces, cuando tú te pones a buscar el por qué la Fiscalía de San Francisco de Macorís no quisiera o no quiere recibir una denuncia, algo debe de haber pasando. O sea, esto tiene una respuesta. Y la respuesta para mí no puede ser sencillamente que no la quieran recibir, porque no, debe de haber algo. Entonces, partiendo de esto, sería importante pues conocer qué está pasando o cuál es el argumento que tiene la Fiscalía de San Francisco de Macorís para no recibir la denuncia, no querer recibir la denuncia, según los comunitarios de Vista al Valle. Interesante esto y poder escuchar qué acontece con esta situación, Yerjan. Así es, así que nada, le pedimos a, ¿verdad? Y ojalá que el equipo de producción en el día de hoy envíe un reportero a Fiscalía para que y con esta información y que se haga un levantamiento y que entonces mañana pudiéramos tener alguna respuesta de parte del Ministerio Público y precisamente de las personas que lo están denunciando, cuál ha sido, a dónde fue que fueron, si fueron al cuartel, porque... quizás fueron a Fiscalía del cuartel, quizás no hubo buena comunicación, quizás fueron al Palacio. Entonces, toda esa información es bueno tenerla para uno poder llegar a una conclusión y poder hacer un comentario objetivo. Porque en lo que a mí respecta, siento que hay una parte de la información que me falta y entonces no puedo yo hacer ningún tipo de aseveración, ni en contra del Ministerio Público, ni tampoco en contra de los denunciantes, porque sería entonces una falta de respeto mía y más al televidente. Hablar de lo que realmente no tengo información completa. El señor Simeón Polanco, que es quien habla en representación de los comunitarios, si él está viendo el espacio o alguno de las personas de esta zona de Vista al Valle, pues que nos den una llamada para escuchar en propia voz el argumento, porque que sencillamente dice que no quieren recibirle esta denuncia. ¿Qué es lo que dice? A pesar de los esfuerzos... Pero quizá podemos entrevistar al señor que está aquí, que no se ha integrado al programa porque estuvo, porque estuvo en Colombia, válido, ¿verdad? Y que es un experto del Ministerio Público, que pues, quizá pudiera integrarse. A mí me gustaría... ¿Por qué un Ministerio Público no tendría un interés en ¿verdad? En que se siente aquí, donde sea. Ahorita cambiamos los roles. Okay. ¿Por qué un Ministerio Público no quisiera tomar una denuncia? Mire, muchachos, voy a plantear esta partecita. Carolina, esta parte, Yerjan, para que Amado pues entre. Mire cuál es el punto, Amado José Rosamente, vas a poder poner aquí. Dice. A pesar de los esfuerzos, ¿qué plantea el señor Simeón Polanco? Él dice, Simeón Polanco, en representación de la comunidad, dice que a pesar de los esfuerzos de los afectados por presentar una denuncia formal a la fiscalía, la fiscalía lo que ha planteado, obstáculos que le impiden la recepción de la denuncia. ¿Cuáles obstáculos podría tener una fiscalía para no recibir las denuncias? Vamos a saludar y darle la bienvenida pues a nuestro compañero Amado José Rosa que se une. Buenos días, Amado. Sí, gracias, Carolina. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo? ¿Bien? Bien. Felicidades por tu recién cumpleaños. Gracias, Amado. Lo hice desde el lugar donde me encontraba. Sí. Y te felicito por ese cumpleaños en esas condiciones de belleza e inteligencia. Muchas gracias. Son dos cosas que es difícil conseguir en un momento. Me halagas. Mira, ¿qué te parece? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, acá me quitan el lado. ¿Todo bien? También que vine a trabajar. Sí, no te esperaba. ¿Cómo estuvo tu estadía por allá por Colombia? A lo que yo fui algo apoteósico, como dice un amigo mío. Excel. Pues más adelante nos da los detalles. Maravilloso, maravilloso. Amado, mira, plantéanos sobre este tema. ¿Por qué no recibiría una fiscalía, una querella, una denuncia? En este caso son denuncias porque la querella tiene más formalidad. Pero bueno, la situación es que si hay una denuncia que no tenga un cierto nivel de peso, el Ministerio Público no puede negarse a recibirla de manera medalaganaria, sino que tiene que hacer algún tipo de actividad indagatoria, vamos a decir, no investigación, una actividad indagatoria. Bueno, porque en definitiva el Ministerio Público
está para recibir lo que en derecho procesal se llama la noticia criminis, es decir, la noticia del crimen, la noticia del delito. Cuando un ministerio público no la recibe, tiene que justificarlo, tiene que justificar por qué esa denuncia. Por lo menos eso le da satisfacción al usuario, porque el ministerio público y toda entidad pública se maneja para brindar un servicio al público, y para eso le pagan con el dinero que se produce de los impuestos que pagamos los ciudadanos. En ese sentido, los fiscales a veces son, a veces toman decisiones que son totalmente estúpidas, para decirlo de alguna manera. Un fiscal no le puede decir a un individuo, mire, tráigame la prueba aquí de lo que usted me está diciendo, pero usted está para eso. Pero hay imágenes en este caso que no sería un argumento, porque se ve el individuo. Exacto. Y suponemos que ellos han llevado eso porque lo tenemos acá en el espacio. Sí. Pero, ¿cuál era la obligación del Ministerio Público mínimamente indagar a ver cuál es la situación? Y entonces tomar una decisión. Pero la negativa, así por así, lo que hace es que desdice mucho del Ministerio Público y de su labor. Lo que quiere decir que yo mismo le recomendaría a la magistrada Smiley, la fiscal, que asumiera eso y evitara un escándalo, una situación, porque no hay necesidad. Y que con una mediana indagatoria determine si es una denuncia válida o no. Hay una cosa, y eso es una responsabilidad del Ministerio Público que no se la puede cargar a nadie. Los fiscales se quejan en la escuela, en muchísimos estamentos, de que el Ministerio Público tiene demasiado trabajo. Pero ¿saben por qué tiene mucho trabajo el Ministerio Público? Porque el Ministerio Público no le da salida a los asuntos mediante los mecanismos que la propia ley, el propio proceso establece. Salidas alternas al proceso que fueron creadas en el Código Procesal Penal con la finalidad de que el Ministerio Público no dedicara tiempo, esfuerzo, recurso a investigar cosas nimias, denuncias sin sentido, sí, como muchas veces se dan. Dale salida, conciliación, criterio de oportunidad, archivo provisional o archivo definitivo, procedimientos penales abreviados, etcétera, para salir de cosas que no pueden distraerte de la labor fundamental, que son los delitos grandes, lo que nosotros llamamos bagatela. Pero el problema está en que aquí todo se recibe y a nada se le da salida. Y si uno propone una salida, el Ministerio Público te hace una propuesta que a veces uno le dice, pero ven acá, yo prefiero mejor pelearlo, porque si me lo condenan, le va mejor a mi cliente. Claro. Tú sabes, cuando son salidas para darle soluciones al proceso, el Ministerio Público te propone una cosa ya por las nubes, no, por Dios. Entonces, yo fuera Smiley y estuviera averiguando qué es lo que está pasando y evito una situación, porque definitivamente no es que el Ministerio Público tiene que recibir todo, pero tiene que atender a todos. Y a veces eso, mira, es preferible tú decirle a la gente, venga, mire, yo no le puedo resolver esto porque esto no es mío, esto le pertenece a fulano de tal, vaya y hable con fulano, dígale que yo la mandé. Y eso le da un respiro y una satisfacción al público totalmente diferente. Tú le das, no, eso no es mío, yo no tengo que ver con eso. Bueno, vamos entonces, para continuar escuchando a ustedes, los expertos en el tema de esta parte legal, a saludar a nuestro compañero Francis Amado, que también ya se une al panel. Sí, he escuchado el tema. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Y qué fue? Lo que pasa es que hubo aquí, el fin de semana se estuvo trabajando y hay algunos equipos nuevos, ¿verdad? Algunas organizaciones que están bien en proceso de... Yo agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas, y sobre todo estas. Hay que verificar, comprobar de cómo se da la información del disgusto porque no se le asuma o no se le acepte una denuncia. Al tratarse de un hecho de orden público, que con el simple hecho
de tener conocimiento el Ministerio Público de que en Vista el Valle hay un individuo que tiene en zozobra, debe disponer de la acción. No necesariamente querellarse inmediatamente, pero cuando la denuncia está puesta y se ha identificado con pruebas de cámaras y nombres, no veo en qué radica negarse, porque pareciera que continúa lo que nosotros estamos criticando y de lo que se ha destapado, de que habían individuos en el Ministerio Público que quitaban fichas. Pudiera pensarse en un hecho mínimo aquí y trastocar la imagen del Ministerio Público cuando no es real, porque para mí yo me resisto a entender que si hay una denuncia de un robo en un lugar por una persona que es víctima, de varios robos, me llevó la televisión, me llevó esto, me llevó lo otro, y ese individuo se metió también en la casa de fulano, y es fulano, y mire la prueba ahí donde él se ve perpetrando uno de los hechos. No es en mi casa, porque no fue, no, en mi casa no hay cámara, pero en la de vecinos sí. Con simplemente el Ministerio Público tener conocimiento de un hecho cometido por un individuo que es de orden público, pone en marcha la investigación. Y eso es lo que me extraña, porque es un ruido innecesario, porque no creo que tampoco ningún ladrón de barrio quede impune así por así. Mira, hay un elemento aquí, y es que aun cuando se trate de que te robaron el maquito del telefonito, sí, este, sí, sí, adelante, dice, aunque sea eso, para la gente, aunque uno como funcionario, no, ese es su, lo vea como propiedad. Exacto, lo vea como bagatela. Yo, no, hombre, eso. Pero óyeme, hay que darle la satisfacción de por lo menos una atención. Porque la gente es individualista, el ser humano es individualista, sí, por naturaleza. Sí. Lo mío es lo mío y punto. Entonces, me robaron el maquito y van y ponen una denuncia a la policía y le dicen, no, hombre, eso es una caballa. Sí, es verdad. El teléfono quizás cuesta 400, 500 pesos. En términos humanos. Pero para ti es tu, claro, caso. En términos humanos, precisamente, en el ámbito de cada individuo, las cosas son del valor que cada individuo le tiene, da, que posee. Porque da. El 14, el iPhone 14 que tenga cualquier cosa y el maquito, tienen la misma proporción de dolor, de pérdida en un individuo. Así es. Mira, esta parte, que es una de las partes importantes también del tema, los afectados hacen un llamado urgente a las autoridades porque están preocupados. El señor Simeón Amado, que es quien, en voz de representación, Simeón Polanco, dice que le hacen este llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas concretas y eviten que la situación se agrave en su búsqueda de justicia. ¿Tú sabes qué se da ahí? Y seguridad en la comunidad. Que hay ministerios públicos que son jóvenes, no atienden la parte lógica y social de su función. Y Simeón no es afectado, me luce a mí que no es el afectado, y va a hacer la denuncia por otro. Y los otros que son los afectados quizás no se han presentado. ¿Se entiende? Porque también el Ministerio Público tiene que ir a lo concreto. Alguien que, si en el momento que se atrape el denunciante, es parte de ese proceso cuando se tomen medidas cautelares a ese individuo. Es decir, que es muy probable, diciendo yo, interpretando por lo que dice, Simeón no es el afectado. Y si es así, me explique, Simeón, si pudiera llamar, no es el afectado. A usted no se le va a tomar la denuncia. Bueno, la denuncia se le toma a la víctima, al que tiene necesidad de ser protegido sus derechos. Aunque la ley realmente establece, Francis, que toda persona puede hacer la denuncia. Obviamente, toda persona. Por eso no dije que hay ministerio público quizás, que no entienden. Quizás. Es el ministerio joven que hay ministerio público joven que no entienden la lógica de la denuncia y no entienden que se le está poniendo en conocimiento algo de orden público, correcto, por otro. Correcto. Por eso fue que dije primero, hay ministerio público que no entienden eso. Bueno, pero sería importante, ¿verdad? ¿Tenemos la llamada ahí, Ruth? No, tenemos, ¿verdad? Sí, más adelante en el programa, tanto el contacto con las personas para ver que el sosiego llegue, cuál ha sido la negativa, y en el día de hoy la posibilidad de que se pueda entrevistar al Ministerio Público, a la fiscal Marlene Rodríguez,
para entonces ver cuál es la reacción o la respuesta de parte de ellos, y así uno puede llegar a una conclusión en sentido de opinión. Mira, en realidad los ministerios públicos tienen mucho trabajo, y una de las razones es esa, que no le dan salida a los casos con las medidas alternativas que el mismo código prevé. Y eso hay que comenzar a aplicarlo. Eso hay que comenzar a aplicarlo porque para eso están ahí. ¿Tú crees? Claro que sí. Tú sabes que, tú sabías que ninguna sociedad, ni siquiera la norteamericana, que son gente con, que invierten, bueno, tú sabes, tú bregas con el asunto de la criminología, invierten miles de millones de dólares en investigación científica para el tema penal. Para ellos es una inversión. Pero quizá déjame decirte algo. Ni siquiera ellos judicializan, es decir, llevan a los tribunales todo, toda la conflictividad penal que produce la sociedad norteamericana. ¿Ustedes saben cuánto lleva a los tribunales los norteamericanos? El 20%. Y para ellos eso es una cifra enorme. Se está llevando demasiado. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que los casos penales no siempre tienen que terminar en el tribunal. Y para eso el código establece diferentes tipos de salidas que son normales. Una de las razones por las que los ministerios públicos se sienten un poco tímidos al tomarla es porque mientras estuvo en la Procuraduría como inspector general un troglodita llamado Bolívar Sánchez, que por cualquier caballá que iban y le decían, suspendían un ministerio público, los fiscales dejaron de, puede ser el problema, yo no me voy a poner en riesgo. No me voy a poner en riesgo de que me suspendan. Y lo que hacían era que a todos le daban para adelante. Y iban acumulando, como están ahora la defensa pública. Exacto. Que tienen 500. Sí, sí. Tienen 500, 600. Ahora está nuestro amigo Viterbo Cabral. Está en esa función. ¿Qué es lo que hay que hacer? Soltarle la mano al Ministerio Público para que deje de lado aquellas cosas que no tienen mucho valor en términos de dedicarle tiempo y que busque un mecanismo para que esa gente sean satisfechos. Claro, muy claro. Bien, ok, eso es muy, o sea, yo estoy escuchando, digo muy bien porque estoy escuchando y me pongo en el lugar de la gente que es del común, del tema jurídico, que no entiende estas cosas, claro. Y no sabe por qué, o sea, por qué que sucede, y eso es o sea, un aporte muy válido de lo que podría hacer para mejorar. Claro, no sé si ustedes lo escucharon, ejemplo, lo interpretaron la manera en que lo parte de lo que plantea el compañero Amado es que si la persona que está robando es un toxicómano, es decir, a lo que decimos popularmente un pipero, ¿qué tú ganas metiéndolo preso? No, ni conciliando. O sea, con ni él. Conciliando. Tú ves, esa persona muy debe bien. De ir a un lugar especial. Yo me lo imagino, ¿verdad? Y el tratamiento con él no debe ser un tratamiento meramente penal. ¿Ustedes recuerdan al chamaco que llamó a Manolo cuando Manolo estaba tratando el tema de la marihuana? Ay, Manolo. Estamos aquí. En agua. Así mismo me imagino yo.